con el escrutinio de ustedes, vos sos el intendente. ALAC no lo reconoce, y la pregunta mía, porque estoy viendo montones de mensajes, ¿temés que puedan haber hecho o estén haciendo desaparecer actas o boletas o urnas o lo que fuera? Sí, es cierto que vemos inconsistencias en actas de los presidentes, vemos inconsistencias en la carga muchas veces de esas actas. Veníamos abajo de la elección, cuando llegamos al 87%, estamos arriba de 2.500 votos. Entonces, lo que hicimos es nuestro escrutinio propio con las actas de nuestros fiscales, donde nos da el ganador de la elección por 1.496 votos.